Si eres del signo de Leo, vamos a ver qué dicen las cartas. El equilibrio. Es importante para ti que a través de la pareja consigas ese equilibrio. Entonces, una de las situaciones donde nosotros debemos trabajar en este momento, si eres del signo de Leo, es que básicamente haz esa conjunción con la pareja y además trabajar en sociedades es importante. Está bien que des, está bien que recibas, pero también buscar un equilibrio para tu salud, el tiempo que permaneces allí y ponerle como ciertos horarios al trabajo para que no te vayas a extremos y no vayas a perder por ciertas sociedades las situaciones bonitas de amor o de pareja. Si eres del signo de Leo, fíjate que habla también de cuidar la salud para no tener pérdidas de dinero, porque puedes estar demasiado como pendiente de la parte material y eso te puede estresar y a la larga vas a seguir perdiendo. También me dicen las cartas, si eres del signo de Leo, hay que ayudar a una mujer que tiene problemas en las rodillas. Ahí sale bien marcado. Esa persona necesita de ti apoyo material para que no vayan a pasar cosas relacionadas con quirófanos.